Hoy hemos recibido una noticia, nos llegó desde París, ya en la mañana, luego de largos procesos de estudio, donde Venezuela consignó los expedientes con toda la riqueza del patrimonio cultural del Callao. Los carnavales del Callao han sido declarados por el Sistema de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Felicidades al pueblo del Callao, felicidades a toda la Venezuela, buena, culta, alegre, diversa. Carnavales del Callao, ahí van, dándole el tambor, moviendo el esqueleto, bueno, y llevando este sincretismo cultural del Caribe, ¿no? Este sincretismo hermoso que nos conecta con el gran Caribe, ¿no? Carnavales del Callao, quiero felicitar al profesor Benito Irade, porque ha hecho un trabajo gigantesco, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿no? Bueno, y a todos los organismos. Venezuela en revolución lleva al más alto nivel mundial nuestra cultura, nuestra identidad, la nueva venezolanidad que despertó nuestro comandante Hugo Chávez como líder de esa nueva venezolanidad, de los valores nuestros, de un pueblo alegre, rebelde, que siempre tiene a flor de rostro una sonrisa y una mirada de certeza, de seguridad sobre el futuro. Ahí está. Los carnavales del Callao, felicidades. Así hemos empezado diciembre, pues. Triunfo petrolero y triunfo cultural. ¿Ah? Despedimos noviembre con un triunfo diplomático que tiene un efecto muy importante para los esfuerzos de recuperación económica de las semanas y los meses que vienen. Y un triunfo de la cultura que también llena de energía a nuestra patria, a todos los sectores de la cultura, sí, de la cultura vista con gran visión, valga la expresión, vista con gran visión de creación humana aquí, en este espacio que ha sabido nuestra patria encontrar los caminos de nuestras raíces y de un mestizaje hermosísimo que nos hace unos seres humanos únicos. Es aquí donde nosotros tenemos, y la humanidad tiene sembrado sus sueños, sus esperanzas de un futuro.